el recorrido que hizo la ciudadana argentino-israelí Ofelia Roitman, secuestrada por Hamás durante 53 días. El presidente Javier Milei, que se encuentra en Israel, la acompañó hasta donde quedaba su casa, donde hoy solo hay rastros de destrucción. Hugo Vecinos nos ha preparado una crónica para que veamos la situación. La tristeza de la argentina israelí Ofelia Roitman tiene fecha y sus lágrimas un solo responsable. El 7 de octubre de 2023, su vida cambió cuando terroristas de Hamás ingresaron a su casa y la secuestraron. Estuvo raptada por 53 días, la mayoría de ellos sola. No veo todo lo que hice toda la vida. Estuve 49 días encerrada en una habitación, cerrada, sin luz, casi sin comida y pensando en la familia. Ofelia habló con el presidente Javier Milei, a quien le contó su historia, y en su compañía recorrió los pasillos de su vivienda, donde los rastros de la barbarie siguen intactos. Las marcas de las balas están en sábanas y paredes, y el sonido aún retumba en su mente. Regresó a su casa, o al menos a donde quedaba. Yo los vi, detrás de la cortina están los agujeros, y acá están los agujeros, pero no me hicieron... No lo sentí porque ellos estaban detrás de la puerta. Otro drama doloroso en la historia de la humanidad la inspiró para plasmar sus días, con el miedo de que cada palabra que escribiera pudiera ser su último trazo. Busqué, como mi hija dijo, un calendario que había en la pieza y me acordé de Ana Frank, que estuvo en la Shoah, y dije, voy a empezar a escribir hoja por hoja lo que me está pasando a mí. Tras el infausto recorrido, el presidente argentino vio las casas destruidas, donde reposan fotos a color en un panorama a blanco y negro de la destrucción. El mundo libre no puede estar indiferente, porque estamos frente a un claro acto terrorista, un claro acto de antisemitismo, y sin lugar a dudas estamos frente a lo que sería una expresión del nazismo en el siglo XXI. Ofelia recuperó su libertad, pero aún falta que muchos más regresen a casa. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, reclamando por la liberación de todos los rehenes. Ofelia sobrevivió, aún no sabe cómo, tal vez con la fuerza de la fe y del amor a su familia y a los que pensaba en sus ingratos días encerrada, sobre todo en sus 9 nietos que la esperaban.